no de Barcelona, es lo que hay. Ha sido el último de Ramón González, un empate que precipitaba un cese ya decidido antes, porque esa misma mañana desde el club se contactaba con posibles sustitutos. Al final el elegido ha sido el exjugador del Valencia, Curro Torres. Como técnico dirigió anteriormente a Lorca, Córdoba y Lugo en segunda división, aunque en los tres casos fue destituido. Ahora llega con la intención de ser un revulsivo, aunque llega en una semana intensa con Copa del Rey el miércoles ante Leganés y la visita el domingo del Deport. Es verdad que es una semana muy frenética por la inmediatez del partido de Copa. Y bueno, al final es sabiendo cómo es la competición, es una competición muy igualada, donde vas variando cada semana. Y bueno, trabajaremos sobre todo para intentar buscar una regularidad que nos mantenga en situación mucho más cómoda. Creemos en que el equipo puede estar en una situación mucho mejor.